almacén. Adelante, por acá, por favor. Por acá. ¿Siguiendo la ruta? Sí, siguiendo el camino. Es que es más fresco aquí. Iris, bueno, estábamos conversando. Tú partiste como ejerciendo tu profesión como técnico agrícola. Sí, de hecho, yo estaba trabajando en el rubro agrícola y partí con esto como un hobby, en realidad. ¿Pero en forma paralela o...? Paralela, ya. Sí. Sí, porque ya. Como trabajaba en un banco ganadero ovino, con ovejas. Ah, esa es en otra instancia. ¿Saliste de allá a San Fernando? Sí, la parte frutícola y después me fui a la parte ganadera. ¿Y dónde eso? En... El Lituete. Ya, ahí, ahí. Entonces, en esa zona yo trabajé en un banco ganadero ovino, con agricultores que se dedicaban a la producción de ovejas, cordero y eso. Ya. Y nació la idea de... Y de ahí partió el tema de la leche de... De hecho, partí haciendo jabones de leche de oveja. Allá. Ah, sí, ya. A raíz, digamos, de este experiencia como con el ganado ovino. Ya. Sí, lo que pasa es que llegaron a mis manos en ese entonces un estudio que decía que en Suiza se hacían jabones de leche de oveja. Ya. Entonces era algo así como súper novedoso y me llamó la atención y así partí, digamos, improvisando y haciendo como autodidacta. Y en ese tiempo, totalmente desconocido el tema sí, total. De jabón, sí. Uno se imagina la oveja, nada más el corderito y uno para el 18. Exacto, ah, es lo mismo yo. Y esto llega y te empieza a dar vuelta y te empieza a desarrollar. Sí, la verdad es que me llamó la atención desde un principio, como la idea, y partí con un libro leyendo. ¿Eh? Así partí como haciendo las primeras elaboraciones. Ah, la experiencia, prueba de error. ¿Eh? Ensayo-error, exacto. Ensayo-error, ensayo-error. Sí, así fue. Oye, y todo esto, finalmente, hoy día lo tienes culminado en esta sala. Sí, bueno, es que como tiene que uno cumplir con ciertos también requerimientos, digamos, del tema de salud. Yeah. O sea, por ejemplo, esto no se come, los jabones no se comen, pero de todas maneras tienes que tener un lugar que cumpla con las condiciones como básicas para poder trabajar. De higiene. Higiene, claro. Qué buena. Partiste con jabones de oveja. Sí. De leche, no de oveja. De leche de oveja. De leche de, sí. Leche de oveja, para ser más específico. Sí, pero la leche de oveja es muy, muy escasa. No se conoce la ordeña de oveja en Chile. Bien. Y además es muy cara, además. ¿Y cómo lo hacías cuando partiste en este caso? Porque como tenía agricultores que se dedicaban a la producción, yo le inculcaba que trataran de ordeñar las ovejas. Ya, y me imagino que sea re complicado, yo imagino. Y daban muy poquito, sí. Ya. La verdad es que daban muy poca leche, no como las cabras. Y de ahí hice el salto a la leche de cabra, que es la leche de cabra, bueno, mucho más masiva. Todos sabemos que los quesos de cabra son, digamos, de producción. ¿Estamos evolucionando en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste con la leche de oveja? De leche de oveja yo creo que como un año. Ya. Sí, un año. Fue como la parte experimental. Ya. Sí. ¿Y de ahí? De ahí saltaste la leche de cabra. Probé con otras leches igual. Ah, ya. Con la leche de burra, con la leche de vaca y con la de cabra. Yeah. Finalmente me quedé con la de cabra por varias razones. Una porque es mucho más, tengo acceso a ella, y otra porque también tiene varios beneficios a la piel, yeah, que son importantes. Sirve para varias alergias, sirve para psoriasis, acné, para las pieles sensibles, tiene muchos beneficios. ¿La leche de cabra en específico? En específico la leche de cabra, porque la leche de vaca, por ejemplo, no es para personas con pieles alérgicas. Y como yo me había enfocado como un público que es mucho más de piel más sensible, esta leche de vaca no me ayudaba mucho con lo que yo necesitaba. Te restringía a un nicho específico. Exacto. Entonces, a mí me gustó la leche de cabra por eso, por todo, por el acceso, porque tenía mucho más, digamos, más particularidades, digamos, los beneficios para la piel, que es lo importante, lo que las personas además buscan. Cuando te enfocaste en la leche de cabra ya, estamos hablando de 10 años. Eso fue como... Bueno, yo partí en el año 2003. Ya. Así como con un experimento, loco, así. Yeah. Y después, como formalicé, como el año después, y ya como un año estuve en la leche de oveja y después ya me quedé con la leche de cabra, como los 2 años después que partí. Estamos hablando de 2005 ya. Sí. Partiste ya, sí, con la leche de cabra. Con la leche de cabra. Sí. Ya. Yeah. ¿Y te estableciste aquí mismo al tiro en Peronillo? Sí, yo siempre partí aquí. Ya, aquí te estableciste aquí, con tu... Mi idea nació en Lituete, pero yo estaba haciendo como un proyecto. Terminaba en 2003 mi proyecto de Banco Ganadero Vino. Ya. Entonces fue como un pasar de eso a esto otro.
Si yo me vine, que me terminé el proyecto y dije, ¿qué hago ahora? Y piche, ya tenía esto que estaba experimentando. Podemos entender que te viniste así como ya a trabajar en esto. Exacto, sí. Como que salí como de eso. Como que la proyección ya te focalizaste. Sí. Y vamos a... Y me lanzo en esta... Sí. Y entre comillas, como... Una idea loca. Claro, porque sí. nadie sabía cómo... Si iba a resultar, si iba a fracasar la no, idea. Nada, sí. De hecho, fue como bien... Fue una apuesta. Fue una apuesta, en realidad, porque de partida no habían en ese entonces, te estaba hablando hace un montón de años. Claro, estamos en el 2005, sí, 2006. No había este producto, no existía en Chile. De hecho, me gané algunos proyectos de innovación. Ya, los jabones. Sí, en el tema de los jabones. Ah, bueno. Porque no había en Chile. Ahora sí hay, porque después todo es mucho más masivo. Y además, es verdad, ¿sí? Le enseñé a muchas personas. Ya. Sí, de hecho, a las mismas señoras de los agricultores de Litueche yo les enseñé a varios grupos de mujeres. Y bueno, y de ahí me vine, porque esto igual ha afectado el tema de la pandemia a la venta, porque yo vendía en un mall. Ya, donde físicamente, tu presencia. Claro, era como una venta presencial, donde era directamente en contacto con las personas, con los clientes. Y igual tengo otras ventas como, no sé, para hoteles, a las viñas, que son como mayoristas, pero que ahí, claro, es otro tipo de venta. Pero yo, por ejemplo, estaba enfocada en la venta presencial y no la venta online, que es lo que ahora, digamos, uno tiene que hacer. ¿Y te has logrado evolucionar? Sí, mira, he estado haciendo el salto. Esto igual he podido mantener, me he tenido algunos, ha bajado, por supuesto, mucho, pero es parte del proceso de que tengo que gestionarlo. Aquí está la leche, y ya estaba casi formándose el cubo de hielo. ¿Ya? Ya, tengo lista la leche. Entonces, yo me voy a poner mis mascarillas. ¿Ya? La mascarilla la dejo. Me pongo la mía. Es que yo trabajo con hidróxido de sodio, que es fuerte. ¿Ya? Entonces, es una mezcla con los aceites. ¿Ya? Yo tengo que mezclar la leche de cabra. ¿Ya? Con la soda cáustica, o hidróxido de sodio, que lo tengo aquí pesado. Yo voy a empezar a hacer la elaboración. Acá tengo mi espátula. Lo primero voy a echar la soda cáustica a la leche. Tengo que incorporar todo esto acá. ¿A una temperatura específica la leche? Sí. ¿Fría? Bien fría. Y ahí tengo que medir la temperatura porque una vez calientes los aceites, tengo que incorporarlos a la leche con la mezcla del hidróxido. Ya. Entonces, y eso no puede aumentar mucho la temperatura. Por eso, con el hidróxido... Aumenta mucho esto se calienta inmediato, por eso tiene que estar frío, casi cubo. Ya. ¿Tú ya lo pesaste todo sí, esto? Sí, tengo pesada la leche. Es un litro de leche lo que tengo en la olla. Ya. Sí. Entonces yo aquí tengo que incorporar muy bien esto y disolverlo. Perfecto. Y luego calentar los aceites, que los tengo ahí pesados. El aceite de oliva. Oliva. Aceite de almendras y aceite de maíz. ¿Y eso todo junto o lo hace los pesos separados y pues los junto en la olla ya. Y los caliento? Bueno, este proceso es muy largo porque este jabón, ahora lo hacemos un par de minutos, qué sé yo, está listo, lo que se demora la partida, ya. Pero los jabones para poder usarlos se demoran 4 semanas en madurar. Es como el proceso del queso. En maduración, tienen que tener un proceso de maduración y secado ya. Forma natural. Digamos que estén en forma adecuada para poder usarlos. Ya. Porque, claro, con los insumos... Claro. Y uso el aceite de oliva, por ejemplo, que tiene muchas propiedades para la piel. El aceite de oliva es uno de los aceites con un mayor porcentaje de vitamina E, que es antioxidante. ¿Sí? El aceite de almendra es ideal para pieles muy alérgicas, muy sensibles. Y el aceite de maíz aporta también otros componentes a la piel, hidratante. Sí, hidrata y todo. Entonces, y la leche, por otro lado, lo que te comentaba, porque es una leche ideal para aquellas pieles muy alérgicas. Y es con un alto porcentaje de grasa la leche de cabra, y por eso es que sirve para hacer jabón. ¿Humecta al final también, o no? Lo que pasa es que los jabones normales, los que tú compras en el supermercado, en la farmacia, los jabones comunes, corrientes, digamos, de uso industrial, por decirlo así, son hechos de grasa animal. Y por lo general no usan aceite de oliva, por supuesto. Yeah. Y son como de la peor grasa que, digamos, como los desechos, por ejemplo. Entonces, esta es una opción de usar un producto que sea mucho más sofisticado, de cuidado, digamos, para pieles que son más sensibles, además. Yeah. Sí. Yo partí vendiéndolo en las fiestas de las vendimias. Iba a todas las fiestas de la vendimia, eventos...
eventos que se hacían en las regiones, en la región de nosotros, en otras regiones, en Santiago, yeah, en eventos de belleza, cosmética, salud. Entonces me hice... Siempre con un muy buen enganche. Sí, la verdad es que siempre me tuve muy buena aceptación. Siempre. Y eso que era un producto nuevo, o sea, que difícil como... que yo te convenza de algo que era como loco y no se conocía, entonces claro, era como una apuesta, era mucho más difícil porque al final había que educar a las personas sobre el producto, exacto, enseñarle de las características y todo eso. Pero aún así, es que siempre fue como súper buena la acogida de las personas. No sé si lo hacían por curiosidad de probarlo, pero el hecho que siempre fue buena la venta, digamos, de los productos, de los eventos, la acogida de las personas también, no, como que no... lo recibían bien. Ser innovadora te ha permitido llegar a muchas partes. Sí, la verdad que sí. Con este producto. Sí, pero es porque también yo me he movido, por supuesto, con el tema. Porque si no está ese espíritu. Sí, sin duda, porque nada te llega así, nada te llega así como del caído del cielo. O sea, uno tiene que poner todo, hay un sacrificio, hay que buscar las oportunidades. Y yo la verdad que he sido bien busquilla con los productos. Esta parte es manual, tú no has... Es todo manual. Ya. Es todo manual. Yo lo hago todo a mano. Todo el proceso de incorporación, batido, todo a mano. ¿Y no has optado, no has pensado en tecnificarte un poco? Mira, lo que pasa... ¿O le quita la esencia? Es que yo siento que le quita la esencia. ¿Ya? Mira, lo único que en algún momento quise acelerar los procesos porque en algún momento... tenía varios pedidos, tenía como mucha demanda de producto y yo me pasaba que como el proceso es tan largo, no estaba en condiciones de dar respuesta a esos pedidos. Yeah. Entonces ahí nació la idea de comprarme un horno de secado para deshidratar un poco, sacar la humedad del jabón y acortar los tiempos de proceso. Yeah. Y por eso tengo ese horno. Yeah. Sí. Pero aún así el proceso de la elaboración siempre ha seguido siendo manual. Yeah. Lo único que digamos el tema del horno para poder acortar los tiempos de secado del producto. Esto todo debe tener, entiendo que lo mencionaste delante, una certificación del servicio sanitario y todo eso. Esto sí, esto es como un laboratorio de bajo riesgo, porque los productos como los jabones se consideran en la categoría de productos de bajo riesgo. ¿Ya? Entonces tú tienes que tener una resolución sanitaria que es la del Servicio de Salud del Ambiente. Resolución sanitaria. Que esa obviamente la tenemos. ¿Ya? Sí. Revuelvo todo, sí. ¿Ya? Ahí tenemos aceite de almendra, aceite de oliva, aceite de oliva y aceite de maíz. Y lo caliento en esta olla. Ya. Ya. Ahí estás tomando la temperatura. Sí, tiene que estar como en 60 grados. ¿Ah? Sí. Sube a 60 grados, pero como yo tenía el agua, la leche bien caliente, está en menos temperatura, está bien, digamos, está en 50 grados. Porque ya, cuando estamos recién incorporando, siempre aumenta 60, 80, más o menos de temperatura esto. ¿La soda cáustica tiene un efecto de coagulante, algo así? Es como que convierte la grasa en jabón. Es como que esto, sí, el proceso de hacer jabón se llama saponificación. ¿Ya? Este proceso se llama saponificación en frío, que es la transformación de la grasa a jabón. Perfecto. Y eso se hace a través de... Las grasas son los aceites y la leche, que tiene un porcentaje alto de grasa. Yeah. Y el hidróxido actúa como el, digamos, el que catalizador. Hace... El catalizador que hace la transformación. Perfecto. Vas lanzando el aceite a la olla, pero como un chorrito fino, por fino, favor. Fino, fino, fino. Lo que fino. Más puedas. Yeah. Y constante, no, sin parar. Iris consulta así también. ¿Todos los jabones se hacen con este catalizador, con el hidróxido? ¿Tú dices como los jabones que existen, ¿sí?, en el mercado? ¿El industrial también? Sí, porque de hecho los transforman, como te decía, usan la grasa de animal como la peor grasa. Incluso se pueden usar los aceites ya usados, reciclados. Ya adquiriendo la consistencia que tiene que tener. No sé si te das cuenta que no está tan líquido ya. Exacto. Está como ya espesando un poquito, qué sé yo. No sé si sea pertinente, pero... Como una leche de esta condensada. Sí, eso es como... Sin marca. Claro, como cuando estás haciendo un pie. Claro, así. Sí, algo así. ¿Y eso te lo da el aceite? Claro, y la mezcla de los aceites con la leche y todo. Entonces pasamos de un frío... De un frío... Constante y extremo de la leche pura. Exacto. De cabra, a tener temperatura gracias al catalizador que es el... Exacto, el hidróxido. El hidróxido. Y luego los aceites que venían calientes también. Y los aceites le van dando más temperatura, entonces ya estamos jugando con... Sí.
Y aquí si nos pasamos o queda muy, muy, muy pesado el líquido. Ajá. Y si es poco, queda muy delgado. Exacto, tiene que ser como... Y no cuaja, como dices tú al final. Es como que tiene que estar todo como en unión. No tiene que separarse el aceite de la leche, ni tiene que estar como bien cohesionado todo. Ya. Y eso lo adquiere mezclándolo y haciendo este movimiento, nada más. Sí. Una vez que ya termino de mezclar todo, que es un poco más, le agrego las esencias, porque tiene que tener aroma. Claro, porque esto es... ¿Tiene el olor de la...? Pero no, no tiene olor. No genera ese olor a leche. Pero ya. De todas maneras, a nosotros nos gusta que tenga un aroma diferente. Entonces, correcto, por ejemplo, yo le agrego esencia de... puedes usar cualquier aroma, pero yo uso... Ahora voy a usar de rosa. Y este producto lo pueden usar niños, hombres, mujeres, todo tipo de personas. No hay ningún problema, sino que los aromas te segmentan un poco, porque claro, hay aromas que son más femeninos, hay aromas que son más neutros y otros que son más, definitivamente más masculinos. Pero en este momento está bajando la temperatura y ya está mejor. Vuelve a medir. Claro, y luego echo toda la mezcla acá y lo pongo en los moldes, que los tengo acá preparados. Pero previo tengo que aplicarle el aroma. Los aromas que nos habíamos comentado que hoy día vamos a hacer. De rosa. ¿Esencia de rosa? Sí, ¿ya? Bueno, igual tenía romero, pero... ¿ya? Tengo rosa y romero. Ah, yo pensé que... ¿Y esa? Ah, ¿y pétalo? Sí, porque a mí me gusta ponerle como decoración. Ah, ya, parte de la decoración, sí. Y le pongo pétalos naturales. Sí, con pétalos de rosa natural. Sí. Ya, ahora le voy a agregar esto. Y ahí tenemos la... Este es el agente espumante, para que tengan una espuma natural. Está en base de aceite de coco. Una vez que lo ocupa, una vez para que lo esté ocupando en tu cuerpo, te vaya saliendo espumita. Te genere la espumita y... Porque por lo general, cuando los jabones naturales en general no dan mucha espuma, pero las personas como están acostumbradas a los jabones que son industriales, eso sí dan mucha espuma porque es una espuma sintética, o sea, artificial. Entonces da mucha espuma. Y a las personas les gusta eso, están como acostumbrados a eso. Como la sensación de que si no hay espuma, no hay baño. Exacto. Entonces, obviamente, tienes que tener también ese que te dé espuma, si no también es fome que tengas un jabón que no dé espuma. Así que le usan. Y eso he aprendido todo en el largo proceso del que estás hablando el día de hoy. Sí. En algún momento usé saponina de quillay para la espuma. Ya. Y en algún momento también usé saponina de quinoa, que son espumantes naturales. ¿Ya? Sí. Pero son igual escasos y son caros. Ya. Son caros esos insumos. A nivel productivo, si vas a ocupar esos productos que son más caros, igual, tienes que incorporar el valor al producto final. Exacto. Sí, pero yo siempre me he enfocado, como te decía, en el tema de la calidad. Entonces, como que tampoco nunca he buscado lo más económico. Ya, le voy a echar el aroma. Ahí vamos con la esencia. Sí. No me sale mucho de este. Yo creo que lo voy a pesar aquí mejor. No me sale de ese. Esta es la parte importante. Ahí está, en cero. Ya lo voy a echar acá. Se tara a cero el vaso para poder echar el contenido. Exacto. Y le echo 60 ml. Porque de esa forma quedan como en condiciones. ¿Eso viene a ser esto lo que estamos echando? 45 le voy a poner. ¿Ya? Sí, esto es la esencia, el aroma. Ya, perfecto, el aroma. Sí, que tiene que ir incorporado acá. Y estamos en el proceso final. Salió el aroma. Sí. Ahí lo sentí. ¿Le sienten el aroma? Sí, ahí sí. Ay, lo tengo. ¿Y ese es? Rosas. Rosas. Exacto. ¿El palo rosa que llaman? ¿El olor también es esto, no? Es que hay rosas rojas en aroma y hay otras que son pétalos de rosa. Este se llama rosas rojas. Yeah. Igual le voy a echar a petición de Rodrigo para que se vea más romántico. Mi mezcla. Mira qué bien. Sí. Después se ven súper lindos cuando uno los agrega en el molde, después desmolda y cuando te estás bañando, como súper bonito. Le voy a agregar otros pocos. Y ahora tengo que agregarle un poquitito de aceite a los moldes. Ya. Para que cuando después vaya a desmoldar no se peguen, no se adhieran. Perfecto. Entonces tengo que también tener... También esa otra etapa. ¿Aceite especial también o no? ¿Cómo? ¿Algún aceite especial? No, yo le agrego incluso estos mismos restitos, si es como una gotita que se le echa. Ah, ya. Es como una gotita. Con esto, así. Ajá. ¿Ves? Ya.
Es que no tengo que dejar de revolver. ¿Sí que es tan amable de ayudarme en eso? Yo, por perfecto. Favor. ¿Paso para allá? Sí. Perfecto. Y me agregas las gotitas de aceite de los moldes. ¿Con esa cosita espatulita amarilla? ¿Ya? Por favor. Ya, yo le muevo acá. Eso, ahí. Así, mira. Así. ¿Ya? Y ahí. Pero no tiene que quedar acumulado. Así como, ah, como que pasaste el aceite ya, por acá. Ya, por perfecto, favor. De ahí lo empiezas perfecto, a sacar. Ya. Por favor. ¿A los tres moldes? Ah, sí, porque no sé cuánto me van a salir. Sí. Pero para que estemos preparados... Mejor los tres, perfecto. Sí. ¿Proyecto a futuro, Iris? Mira, estoy como adaptando mi empresa a la nueva tendencia del tema virtual. ¿Ya? Entonces tengo que, si bien es cierto, igual he hecho ventas de esa forma, pero no es mi fuerte, no es algo que yo esté muy capacitada, no es algo que me guste mucho hacer tampoco, ¿ya? Siendo súper honesta, pero sé que tengo que hacer ese cambio. ¿Ya? Entonces tengo que aprenderlo, estudiarlo, aprender cuáles son los tips para hacerlo de forma adecuada, para poder potenciar mi negocio y poder vender, porque no pretendo morir en el intento. Me vas a tener que supervisar. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí? Me vas a tener que supervisar cómo quedaron. No, pero quedaron bien, ¿de qué estoy viendo? Yo encuentro que quedaron súper bien. Yo encuentro que quedó súper bien, sí, pero está bien. Falta la supervisión del giro. No, sí, está súper. Entonces tengo que adaptarme a esta nueva tendencia de vender de esta vía. Y yo antes vendía muchos otros, bueno, aparte de los jabones hago otros productos, pero tengo que ver que enfocarme en ¿ya? qué productos son los que las personas me piden y hacer como un estudio de eso para evaluar bien cuál va a ser el producto que... O sea, los jabones sí o sí, pero... ¿Qué se mantienen? Se mantienen. Pero ¿qué otro producto adicional voy a vender? Porque, bien. Por ejemplo, he hecho yo sales de baño, hago aceites para masaje, en alguna oportunidad he hecho champú, crema y un montón de productos. Entonces... relacionados con el de cosmética. Sí, todos con digamos, desde el punto de vista natural, con insumos naturales, ¿ya? qué sé yo. Entonces, cuando con mi experiencia, digamos, me he dado cuenta que tienes que enfocarte como más, no ofrecer 20 productos. Yo creo que con 2 o 3 productos es suficiente. Buena, ¿eh? Entonces, yo creo que tengo que hacer ese estudio y capacitarme en el tema de las ventas online para poder mejorar mi negocio y poder vender de esa forma de mejor, porque si bien es cierto, lo hago ahora, pero no es algo que yo lo busque, yo lo genere, y las personas me preguntan. Yeah. Entonces debería yo... Buscar ser tú la que... O sea, yo la que gestione esa venta, esa no al revés, exacto. Porque si yo lo hago, yo creo que voy a poder vender más, me imagino. Exacto. Pero como no lo estoy haciendo, la verdad es que estoy como dando respuesta a los pedidos que me hacen. Yeah. No generando negocios nuevos en este momento. Estamos listos. Perfecto. Sí, ahora le voy a echar unos pétalos chiquititos acá. Ya, ajá. Ahí, ¿viste? No, para que después queden así como los que tengo desmoldado del otro lado. ¿Hay hierbas que se ocupan para... como hierbas medicinales? ¿También incorporan acá? Sí, uso mucho el romero. ¿Ya? Que tiene muchas propiedades. También uso la melisa, uso la ruda, porque a veces he hecho jabón de ruda incluso. ¿Ya? Que tengo muchas variedades de jabón de afrecho. El afrecho es un exfoliante natural que se... ¿Conoces el afrecho, verdad? Sí, sí. Ya, que se saca de la cascarilla que de va la cubierta que del trigo. Exacto. Exacto. Eso, al molerlo, es un producto muy bueno para las pieles que tienen problemas de acné. O incluso a los niños cuando son bebés. ¿Ya? Y tienen alergia, los bañan con afrecho, los pediatras le dicen que los bañan. Y es por eso, porque le saca como el exceso de grasita que tú produces, de la piel. Específico, sería como específico a la bobita, cuando ¿sí? el pediatra le recomienda... Es que hago un jabón de leche de cabra con afrecho. Ya. Sí. Y ahí en combinación, la leche de cabra con el afrecho hace un ungüento al final... Es bueno, para la bobita. Y uso mucho las hierbas naturales porque como además... Me gustan mucho las hierbas medicinales, las he estudiado. Entonces sé perfectamente cuáles son las propiedades. La caléndula también la uso. La caléndula. Pero también, tal como mencionaba al principio, con proveedores de acá de la zona. Exacto, sí. Ya, sí, buena. Sí. Las hierbas siempre las consigo por acá. Y algunas que las cultivo también. Ya. Ya. Como buena técnica agrícola, que no ha dejado su origen. No. Y ahora viene el vaciado ahora, para poder... Exacto, estamos en esta etapa última. Bien consistente, ¿eh? Se nota bien consistente. Sí, y cambió el color, no sé si te exacto, diste cuenta. Ya, sí. Entonces ahora va a los moldes, directo a los moldes. Ya. Aquí ya no me voy a... Voy a, para allá, voy a observar solamente.
Y ahí van cayendo los pétalos, va cayendo el líquido. Exacto. Al nivel ras del molde. Exacto, porque después igual a veces tiende a bajar un poquito, entonces lo dejo siempre a ras. Ya, ahí estamos. Perfecto. Sí. ¿Esta la dejamos? Acá, gracias Rodrigo. Ahí. Ok, ¿está? Aquí está su asistente. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos lista la partida de jabón. Este fue el proceso de confeccionar de principio a fin, exacto. Perfecto. Esto obviamente ahora se esperan 24 horas y se desmoldan, que es sacarlo del molde. Ya, o sea, aquí nosotros desarrollamos, la esperamos forma. 24 horas al natural. No, al natural, sí. Al natural. Lo único que hay que hacer es como cubrirlo nada más. ¿Ya? Como ¿para cubrirlo? Que no vaya a venir algún algo. Sí, yo lo cubro nada más y lo espero 24 horas y lo desmoldo. ¿Y vamos a tener que esperar hasta mañana? No, mira, aquí tengo listos. Esto es, aquí adelantamos el proceso. Sí. ¿Voy a pasar para la Sí, otra? Perfecto. Permiso, ahí está. Aquí tengo listos, bueno, aquí los tengo desmoldados, pero aquí están listos para aquí desmoldarlo. Aquí vamos a asumir que pasaron las 24 horas y exacto, están acá. Exacto, y ahora están en este proceso. Lo ya. Mismo, porque lo hice con pétalos de rosa igual que estos. Perfecto. ¿Ves? Y ahora desmoldo, acá nada más. El desmoldaje. Sí. Quedan súper. En 24 horas adquieren, digamos, la consistencia, la firmeza, están como más duros, firme, ya puedes demoldarlo. En esta etapa no puedes porque están líquido, exacto. Exacto. Y ahora, después de que desmoldo todo, se iría a esperar las 4 semanas. Exacto, de maduración. Mencionaste que tenías esta cámara acá de... ¿Es para disminuir los tiempos? De secado, ¿sí? Pero a mí personalmente me gusta que adquiera las características de forma natural. No me gusta acelerar el proceso. Entonces, ahora sí, pasamos de 24 horas ahora a cuatro semanas, donde este producto está en etapa de secado y maduración, que se llama. ¿Y ahí va adquiriendo qué? ¿Se va incorporando las esencias? ¿Se va incorporando...? Va tomando más firmeza. ¿Ya? Se deshidrata, o sea, se va todo el agua que tiene el producto, entonces queda como el jabón más sólido, más firme y también adquiere mejores también las cualidades, por ejemplo, el tema de la hidratación. ¿Ya? Cualidades que digamos la piel digamos las agradece en ese proceso. Entonces, con esta llegamos al término del proceso de la confección de la leche, perdón, de los jabones de leche de cabra, sí. De Iris Arévalo, quien el día de hoy ha tenido la gentileza de mostrarnos cómo es el proceso. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde se va a poder contactar contigo? Ah, bueno, ¿de qué forma? Mira, yo tengo algunas redes sociales de mis productos. En Instagram es Cuyen Spa, -spa. Cuyen. Con K. K-U-Y-E-N. ¿Ya? -spa. Ese es mi Instagram. Ya. Cuyen significa luna en mapudungún, lengua mapuche. Ya. Y también tiene que ver con el tema del proceso. Como la leche es blanca, la luna es blanca. Correcto. Y el tema de la luna va, con los procesos del tema de la mujer, digamos, como femenino. Le puse ese nombre por eso, perfecto, básicamente. Y lo otro es que, y también tengo una página web, pero está en construcción en este minuto, ¿ya? Que es cuyenspa.cl. Exacto, perfecto. Entonces ahí agradecer a Iris, una perlillana, una artesana que ha evolucionado en el tema, hoy día nos mostraba el tema de la jabones de leche de cabra. Yo les agradezco la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, Iris. Que estés bien. Gracias.